300 papers y dos libros de textos, uno Systematic Methods for Chemical Process Design, que ha escrito en colaboración con Art Westerberg y Larry Bibler. Y hace también muy poco salió el libro Advanced Optimization in Process Systems Engineering. Quiero decir que Alberto y yo lo usamos para dar las clases previas a este curso. Tiene 67 PhDs y 24 estudiantes de maestría, y todos sus estudiantes tienen posiciones en las empresas más importantes del mundo, en las universidades, y no solo sus estudiantes, sino también sus supervisores. Bueno, podría seguir mencionando, pero vamos a escuchar a Ignacio. Gracias, Ignacio, por venir en esta época de pandemia. Bueno, muchísimas gracias, Soledad, por esa introducción tan generosa y tan amplia. Tengo que decir, es obviamente un gran placer para mí estar otra vez aquí en Bahía Blanca, sobre todo después de esta pandemia que hemos pasado, que me ha indicado, pues yo normalmente yo trato de venir una vez al año aquí, porque pues, siempre hay una relación bastante estrecha con el grupo aquí en la Vicky, bueno, también el grupo en Santa Fe con Argentina. Entonces, pues una vez más, un gran placer para mí poder estar aquí. Entonces, el seminario de hoy, como pueden ver por el título, tiene que ver con la síntesis óptima, la conexión óptima de procesos y sistemas de energía. Y básicamente, como van a ver, que la puesta motivación en parte de ellos que ustedes estuvieron en la hora anterior, que discutimos sobre varias líneas de trabajo de sustentabilidad, porque realmente este es un tema que va creciendo en importancia. ¿Sí? Pues básicamente, como les había mencionado antes, también pues obviamente existe ahora el gran motivación para tratar de hacer algo que tenga significado desde el punto de vista para sistemas de energía sustentables y también cadenas de suministro. Obviamente también eso se refiere a la parte de procesos, en particular pues minimizar el uso de energía, minimizar el consumo de agua, minimizar las emisiones de CO2. Y también una cosa que pues, es importante es tomar en cuenta, por ejemplo, la evaluación del ciclo de vida, cuando tomamos en cuenta sobre todo cadenas de suministro. Entonces aquí, básicamente, el objetivo del trabajo ha sido ver cómo enfoques que están basados en la optimización pueden utilizar para moderar problemas que surgen de estos campos. Aquí, uno de los retos que vamos a ver es que no simplemente escribir un modelo, pero muchas veces pues hay que desarrollar modelos especiales que sean efectivos y que tengan pues soluciones que por un lado sean profesionalmente razonables, por el efecto de que uno pueda analizar más casos, cada vez más enfocados a esos sistemas de agua, energía y cadenas de suministro. Bueno, entonces aquí en este gráfico lo que estamos viendo es que por un lado se espera que el consumo de energía vaya subiendo. Eso es uno de los retos, estamos aquí más o menos en el 2020 y se puede ver cómo sobre los 40 años se espera un aumento de 40%. Aquí distribuido, por ejemplo, pues una parte muy grande sobre Asia y el punto aquí, bueno, se desean las Américas, Argentina. Pero el punto principal es cómo vamos a hacer para suministrar esa energía y al mismo tiempo tratar de no producir un mayor daño al ambiente, como se ha hecho en muchos sentidos. Entonces, pues, una de las manifestaciones es probablemente las emisiones de CO2. Eso muestra los millones de toneladas en función del tiempo y pueden ver cómo, y esto es lo más reciente, en 2018, pues ya ha habido un aumento muy significativo de CO2, y eso ha hecho que pues uno se pregunte qué podemos hacer para de alguna forma reducir no solo las emisiones, sino el impacto de esas emisiones, pero también está reduciendo, por ejemplo, el cambio climático. ¿Sí? Bueno, entonces, una de las cosas que podemos hacer es pensar obviamente en energías renovables, más que nada por el impacto de carbono que tienen. Obviamente,
este es el trabajo de Alicia Zapalle, con el que vemos que el carbono es el que viene, que contribuye más a la producción de CO2. Gas natural es aproximadamente la mitad del carbono. Después tenemos obviamente pues, emisiones de biomasa fotovoltaica, viento, hidro y nuclear. De hecho, creo que es uno de los puntos que desgraciadamente con el accidente de Lima se ha pues, tratado de no utilizar, pero hay una tendencia a ver que son los microreactores nucleares. Entonces creo que es importante tomar en cuenta eso también como una de las posibilidades para el futuro. Después el tema del agua, pues, es una gráfica que muestra que básicamente se espera que para el año 2025 dos tercios de la población mundial va a tener problemas de acceso a agua. O sea, estamos hablando de dos tercios. Y aquí lo que muestra este mapa, en la parte naranjada, es donde ya se ha llegado a lo que se podría establecer como escasez de agua. Si puedes poner pues, una gran parte del norte de África, parte de Asia, y aquí también la parte de China. Ustedes afortunadamente tienen el color azul, donde todavía no se ha llegado a la parte de escasez de agua, en otras partes del mundo. Esa es una parte importante. Bueno, lo que vamos a hacer aquí es utilizar el marco de modelado basado en programación matemática. El problema más general sería el problema x no lineal. Tenemos variables continuas x, variables discretas, las más comunes son 0, 1. Y aquí vamos a pues, modelar problemas en los cuales típicamente minimizamos una cierta función objetivo, sujeta a igualdades que son típicamente las leyes físicas que gobiernan el proceso del sistema y desigualdades que son más que nada especificaciones. Y aquí el punto es que obviamente hay casos particulares del MLP, si todas las funciones son lineales, las que las todas son lineal mixta. En el caso de que no haya variables 0 en el curso lineal, es un problema de tipo LP, programación lineal, que claro, es obviamente uno puede resolver problemas mucho más grandes. Y en el caso que las funciones se involucran los lineales, se lleva a lo que sería el NLP. Simplemente para recordarles un poco de la clasificación. Entonces, aquí, si vemos primero, decimos, bueno, ¿cuál es el estado del arte realmente en la parte del NLP? Una vez más, esa sería la formulación, variables continuas, variables 0,1, que serían los lineales, lo mismo la función objetivo. Aquí, teóricamente, un desarrollo muy importante que se llevaba a cabo fue fines de los 80, principios de los 90, y era la teoría de convexificación, que quiere decir que teóricamente es posible convertir un MLP a un LP, obviamente no es un lineal. Eso fue la parte negativa. El problema que tiene esta teoría de convexificación, teóricamente uno puede hacer esa conversión, involucra un número exponencial de pasos. Entonces, poco el problema, y debido a eso, pues uno tiene que recurrir a algoritmos, por ejemplo, traumatotramientos, que se ha estado desde los 60 prácticamente, y de esta teoría de convexificación surgió, por ejemplo, la idea de planos cortantes, que son restricciones adicionales, que se añaden al MLP, y hoy en día muchas veces se utiliza el término branch and cut, para decir, es traumatotramiento junto con cortes, y una cosa que es aquí muy importante es que formulación es muy importante. Es decir, por ejemplo, cuando uno formula un problema, no trata que tenga una relación lineal pequeña, que sea lo más cercana posible al LP, porque entonces eso involucra que la numeración de la forma sea menor. Pero lo que ha pasado aquí en esta área, los códigos que dominan son los códigos comerciales, como Simple, Sudoku, Express, que han tenido un desarrollo muy, muy fuerte. Y de hecho, se puede decir que prácticamente para los académicos no hay mucha chance de incentivo de competir con esos códigos comerciales, porque pueden tener un grado de sofisticación más cercano. Ahora, lo que vamos a ver es una aplicación de MLP donde se puede aplicar, y este es un trabajo que hicimos con Gonzalo Guillén cuando estaba de postdoc visitando a Rivero. Tenía que ver con el diseño sustentable y planeación de cadenas de suministro de hidrógeno. El hidrógeno, como saben, recientemente pues, ha recibido otra vez bastante atención. Entonces, básicamente, la motivación aquí pues, era tratar de reducir la emisión de los gases, ¿sí?
y al mismo tiempo pues ver cómo uno puede conseguir la transición hacia la parte de hidrógeno y sobre todo construir una infraestructura eficiente que permita pues la entrega y solución de hidrógeno. Entonces el objetivo principal de este trabajo, que como vamos a ver surgió de hecho en el primer college con la orden de Chad, el objetivo era básicamente pues diseñar estas infraestructuras tomando en cuenta pues la estructura de la cadena de suministro. Por lo que fue aquí interesante distinto el trabajo anterior fue precisamente por desarrollar en la parte de agregar seguimos esas cuestiones de tipo ambiental y ver pues también cómo uno puede desarrollar soluciones eficientes para este problema. Entonces ese es el estudio de caso que Iglesia había reportado, donde era básicamente el objetivo más que nada la cadena de suministro, pues, considerar las cuestiones de tipo ambiental. Entonces la idea aquí es que básicamente tenemos el caso del mapa de Inglaterra, que se divide en algo así como 23 zonas distintas. Y aquí lo que se va a tomar en cuenta para el hidrógeno es que hay tres fuentes principales: el reformado de vapor con metano, gasificación de carbono o gasificación de biomasa, las tecnologías que se consideran. Y para el transporte se tomó la posibilidad de hacerlo en forma líquida, ya sea con tren o con un camión, o hacer el transporte en forma de gas, una vez más con un trailer. Por ejemplo, en el caso de tren. Y también la cuestión de almacenamiento del hidrógeno, para ver si podría hacerlo en forma líquida o en forma comprimida. ¿Sí? Entonces, se supone que aquí tenemos una situación en la que se da una cierta demanda de hidrógeno que se patrocina. Y básicamente lo que tiene información de pues, costos de inversión, de operación, las tecnologías como hemos hecho aquí, y también lo que queremos tomar aquí en cuenta son las emisiones de los gases de invernadero. Entonces, básicamente, la idea es conseguir aquí cuál sería la estructura óptima de la cadena de suministro para, por un lado, minimizar el costo y, por otro lado, minimizar el impacto ambiental. O sea, tenemos dos objetivos. Pues, básicamente, aquí primero, esa es la forma general, si quieren ustedes de lo que aquí, eso vendría a ser, por decir, en ser parte de la superestructura, donde como pueden ver aquí tenemos plantas de producción, tecnologías distintas que vimos, después necesitamos también lugares de almacenamiento intermedio, para cuando se hace el transporte y finalmente pegarlo a los mercados finales. Entonces, básicamente la idea aquí es postular una superestructura y formular un problema de tipo mixto lineal. Una vez más, son las dos funciones objetivo, minimizar el costo y minimizar el impacto ambiental. Las restricciones, pues, típicamente los balances de masa, las restricciones de capacidad y las variables de cero para tomar en cuenta la parte ambiental, lo que se hizo aquí fue utilizar una de las medidas que es el eco. Pues estoy viendo, se me está acabando la pila. No sé si tenemos un sustituto. Bueno, bien, entonces hacemos eso. Básicamente la idea aquí es de alguna forma cuantificar las cargas de impacto ambiental que están pues, asociadas con los procesos y incluir todo el ciclo de vida. Cuando vemos el ciclo de vida, básicamente empezamos por definir cuáles serían las fronteras que definen el problema, después tomar, pues básicamente hacer un análisis que tienen ustedes de inventario. Muchas gracias, perdón. Ok, entonces la idea es, la idea aquí es básicamente ver pues cómo se mide el impacto y entonces ese impacto se retroalimenta de esta fase de reducción del problema para poder hacer ciertos cambios requeridos. En la reunión anterior que tuvimos hice mención a Lisa Zapata, que ella fue la primera energía química en el día de sistemas de procesos, donde combinó análisis de ciclo de vida con modelos de organización en el caso de la evaluación lineal. Entonces, básicamente la idea es incluir pues, el efecto de ciclo de vida y en este caso lo que se hizo fue tomar las emisiones de los gases de invernadero.
verdadero. Y básicamente hacer el análisis que se produce en la cola hasta la tumba. Y aquí esta función objetivo que se define que va a venir del impacto ambiental consiste primero, por ejemplo, en la parte de producción, segunda materia prima, la energía que se consume, después está, por ejemplo, las tareas de transporte y la tarea de almacenamiento, o sea, que son las tres operaciones principales. Y aquí en este caso, lo que se utilizó, una de las medidas era el DALE, que es el Disability Adjusted Life Years, que significa cualitativamente cuál es el número de años que uno espera se pierda por la emisión de los gases de un verdadero. O sea, sería el efecto que tienen ustedes de salud, y es uno de los factores del año, por decirlo así, que se utilizó aquí en este trabajo, tomando como base de datos el eco indicador. Entonces, aquí en este caso, como tenemos dos funciones objetivos, ¿sí? La parte económica, el discount cash, y la parte del daño ambiental que se produce, lo que hacemos aquí es básicamente simplemente reformular esto, donde se minimiza el costo, sujeto a que el impacto ambiental tenga un cierto límite, que lo que estamos haciendo aquí en un igual de epsilon, eso es lo que se llama el epsilon function method, para poder determinar la curva pareto y de esa forma de encontrar cuáles son los compromisos que existen entre, por un lado, obviamente, si tenemos aquí el impacto ambiental menor posible, probablemente sea el costo mayor, por otro lado, si el costo se va reduciendo, se va a hacer, pero a expensas de aumentar el impacto ambiental, ¿sí? Entonces aquí en este caso, en este estudio de caso, lo que se hizo, pues se aplicó con las tecnologías que vimos anteriormente, y por ejemplo la que resultó ser la más barata era el reformado de vapor, reformado de gas natural con vapor, y hacer el transporte en forma líquida, tanto de tanque, que serían los camiones, y hacer el almacenamiento también en forma líquida. Esa sería la solución A. A medida que vamos moviendo hacia la izquierda, pueden ver que, por ejemplo, va apareciendo la biomasa, que va a empezar a sustituir esta parte. A medida que nos vamos aquí a la izquierda, por ejemplo, en el punto D, que ya hay un salto bastante grande, donde se reduce la parte ambiental, eso es la clasificación de biomasa, y hay una combinación de transporte líquido y almacenamiento en forma de gas comprimido, ¿sí? Entonces esto lo que pues ayuda a hacer, por lo menos establecer cuáles son los compromisos, obviamente que eso es un enfoque, pero dependiendo de la política que uno quiera aplicar, pero lo que sí es útil también en este caso es ver cómo uno relativamente certificando no tanto la parte de costo puede reducir bastante la parte del impacto ambiental, ¿sí? Entonces eso fue un proyecto que hicimos, un proyecto más reciente, una colaboración con la ciudad de Cantabria, en Santander, que era básicamente la utilización de hidrógeno en el contexto de una economía circular. La idea aquí era ver básicamente, como vamos a ver en un momento, de pues, balancear las necesidades de hidrógeno y ver cómo se puede integrar, digamos, en otros usos externos, como por ejemplo el fuel cell, para producir energía de esa forma. Entonces, la idea aquí, la motivación que tenía el grupo de la Universidad de Cantabria, es decir, bueno, hay un exceso de cierta producción de hidrógeno y queremos ver cómo ese se puede recircular para producir o productos que sean de valor más alto, como puede ser amonio, metanol, o puedan ser, por ejemplo, para hacer las entonces esa fue la motivación de trabajo. Entonces aquí básicamente pues desde la materia prima, la entrega, la manufactura hasta el punto final, o sea seguir todos los pasos aquí y más que nada sería una evaluación de tipo tecnoeconómica de este tipo de problema. Entonces básicamente como se formuló el problema, los datos de entrada eran pues las cantidades de materias primas, donde estaban localizadas estas plantas, los modos de transporte, como en el caso anterior, tecnologías distintas. El modelo se formuló como un MILP, en ese caso se hizo con Robin y Sandro John, y básicamente lo que daba de salida era cuáles eran las inversiones que podían ayudar a recuperar el hidrógeno que se producía en localidades distintas en el norte de España. Entonces aquí
el modelo matemático, básicamente en forma de representación. Tenemos aquí los proveedores, que son los que están produciendo hidrógeno, muchas veces en forma de producto lateral. Estas son las varias tecnologías que podemos conseguir para transportarlo y llevarlo y entregarlo a ciertos clientes con un uso determinado, ya sea químico o en las células eléctricas. Entonces, en este caso hay variables binarias del tipo 0-1, que es para determinar qué unidad aquí en este sistema, porque es una serie de unidades que hay que aplicar cuando empieza la operación, ¿sí? O sea, es no solo qué unidad se va a instalar, sino cuándo. Entonces, ese es el tiempo de tipo multiperiodo y con las variables continuas correspondientes. ¿Sí? Entonces, aquí pueden ver más que nada sobre la parte de los flujos de las materias primas y los flujos de los productos, simplemente el modelo tipo input output. Y aquí en este caso ese fue el problema que se consideró. Como pueden ver, es más que nada en el norte de España, ¿sí? En donde por un lado hay, también dos escenarios, ¿sí? Entonces hay, se consideran tres tecnologías distintas, ¿sí? Que son las tecnologías de producción de hidrógeno, y aquí también la localización de los que iban a consumir ese hidrógeno. Entonces aquí en este caso, en rojo, los ciclos es donde hay demanda, y aquí los otros puntos aquí son procesos, por ejemplo, de producción de acero, en donde uno de los productos es el ciclo. Entonces básicamente aquí lo que se hizo fue formular ese problema, primero el escenario de demanda baja. Aquí se puede ver cómo el hidrógeno puro se produce sobre un horizonte de tiempo, va a ir aumentando con el tiempo, y esto se va distribuyendo, como pueden ver aquí, en estos ejes significan las variedades primas de donde surge el hidrógeno. Entonces, inicialmente, es una escala de los 50, que es una de las alternativas que es básicamente basada, por ejemplo, en metano. Entonces, aquí en este caso, bueno, pueden ver el costo medio, ¿sí? De acuerdo con las tecnologías distintas, y básicamente este trabajo lo que hizo era indicar cuál era la logística adecuada para transportar el hidrógeno que estaba produciendo en las dos comunidades que vimos a ciertos puntos de consumo, ¿sí? Que eran de utilización distinta. Entonces ese es un ejemplo más de aplicación de MLP. Uno más reciente que tenemos es esta área que tiene que ver con la planeación de tipo multiperiodo de sistemas de potencia eléctrica. Lo que es interesante de este proyecto es que este proyecto surgió con financiación ExxonMobil. Estaban interesados en este tema y básicamente después fue con el INKIER, el Departamento de Energía, donde se ha tomado ese trabajo y ha habido dos estudiantes de doctorado que han trabajado en este tema. Aquí uno de los retos que existe es que al producir renovables pues tenemos una gran variabilidad. Entonces en principio uno tiene que seguir casi la pista pues a nivel de horas. Pues, aquí lo que queremos hacer son unas declaraciones de 10, 20, 30 años, pero conceptualmente hay que seguir el modelo a nivel de horas. Tenía lugar un problema muy, muy grande. ¿Sí? Entonces, eso fue uno de los retos que se presentó aquí. Y como vamos a ver en un momento, esto lo conocemos en la región de Texas, que se llama el TECO, que es el mercado de tarifas eléctricas en el estado de Texas. ¿Sí? Entonces, el problema que abordamos aquí es el siguiente: tenemos el estado de Texas, aquí tenemos varios generadores de tipo potencial y existentes, ¿sí? Incluyen, por ejemplo, energía nuclear, energía de carbono, por ejemplo, el HCC, que es el carbono, gas natural, solar, fotovoltaico, concentrado y turbinas de viento. Aquí en este caso no pusiéramos hidroeléctrico, que también se puede usar directamente porque en el estado de Texas no hay mucho de eso, ¿sí? Entonces aquí en este caso también la información de las emisiones de CO2, información del tipo de costo. Entonces, dado esto, tanto existente como lo potencial, que es la
figura, lo que tenemos aquí es una demanda proyectada. O sea, hay que tener una cierta predicción de cuál sería la demanda sobre el tiempo, y obviamente esa demanda también puede cambiar pues, durante el día, dependiendo del consumo de energía. Aquí en este caso, la parte de transmisión, decimos simplemente con corriente directa, no la alternativa, la alternativa sería con funciones no lineales, la directa es una simplificación que nos permite tomar en ese caso la transmisión de regiones distintas. Entonces el problema aquí era determinar dónde, cuándo y de qué tipo y cuántos generadores hay que invertir, ¿eh? También hacer decisiones cuando se retiran generadores que están existentes, que igual pueden funcionar todavía por algunos años, el flujo de potencia entre los lugares distintos y también un schedule de operación detallado, ¿sí? Para ver cómo se opera. El objetivo aquí era minimizar el costo total, inversión, operación, pero también incluyendo el costo ambiental. El costo ambiental aquí se tomó como costo de CO2, que iba cambiando mucho con el tiempo. Entonces, desde el punto de vista de modelado, pues los retos son de dos tipos. Uno es el temporal, como les decía, si uno toma 30 años de horizonte y lo modelamos en cada hora, necesitaremos más de un cuarto de millón en periodos de tiempo, lo cual obviamente debe lugar un problema enorme. Y la razón no es solo renovables, sino también, por ejemplo, las energías técnicas para hacer el prendido y apagado, que está la operación down, requiere modelado que no es instantáneo. Entonces hay que tomar eso en cuenta también para la operación en el orden. El otro reto es el de tipo de escala, ¿sí? Porque obviamente hay muchísimas localidades, muchísimos generadores, entonces también es muy difícil hacer un modelo total incluyendo todo eso, o sea, tanto la parte temporal como la parte espacial. Entonces, para poder afrontar los dos, lo que hicimos fue lo siguiente: en el caso de la parte temporal, básicamente se toma lo que se llama un periodo representativo. Lo más sencillo sería, por ejemplo, el año se divide en estaciones, cada estación, digamos, consiste, digamos, en un cierto periodo, puede ser, digamos, una semana. Dentro de esa semana, se toma una semana completa o un conjunto de días. Esa es la técnica más sencilla, pero hay técnicas más sofisticadas para ver cuál sería un sampleo de los días que habría que tomar en cuenta para representar el problema en total. El otro que hicimos para la estrategia estaba dividida en estas cinco secciones, entonces lo que hicimos aquí fue una técnica de clustering, de agregación, o sea, como si hiciéramos con números enteros, es como vamos a manejar y que estuvieran localizados en el centro de cada estado. Sí, tomamos en cuenta el número, pero no exactamente la localización, sino como si estuvieran en el centro del estado, ¿sí? Y una vez más, como les mencioné antes, de la parte de transmisión, se siempre porque no estamos haciendo rigurosamente la ley de Kirchhoff, ¿sí? Pero con todo eso, pues a nivel de planeación, con esos flujos, por lo menos dar una idea de cómo uno puede distribuir la potencia en los estados distintos. Ahora, como vamos a ver, este problema de MIRP es bastante grande, entonces hubo que hacer una técnica de descomposición. Hicimos aquí descomposición de añadida del instrumento de Bender. La idea aquí es la siguiente: el algoritmo se descompone, ¿no?, por año, que se va construyendo el año, se hace un cálculo hacia adelante y después un cálculo hacia atrás. El paso de adelante sería, como que dice, una solución miópica, ¿sí? Y el paso de hacia atrás, pues señalando múltiplos de Lagrange en el contexto de Benders, que es el paradigma que estamos haciendo aquí, nos va a dar una cota inferior con respecto al costo. Entonces eso se puede ver, pero no lo tengo aquí en detalle, pero básicamente esto es como que dice resolver cada año sucesivamente, independientemente es el forward pass, el backward es hacia atrás, el último año hacia atrás, pero con información de Lagrangiano que nos permite acotar la solución, ¿sí? Entonces, aquí en este caso estamos presentando resultados cuando se toma una semana representativa para cada estación. Pues bien, el problema es enorme.
2.9 millones de variables enteras, 4 millones de variables continuas, 8.4 millones de ecuaciones. Obviamente, si uno trata de compilar, inclusive, porque apenas se pudo compilar este modelo, simplemente sale de memoria, no se puede resolver. Entonces es demasiado grande la memoria y eso obliga a que uno tenga una técnica de descompresión como la que enseñé. Y básicamente aquí lo único que enseña son dos versiones distintas. Eso sería el tradicional más vendors y este cuando se hay unos cortes adicionales que son generados a priori. El punto principal es que el algoritmo converge en total en algo así como 7 horas con un gap de 3%, ¿sí? O sea, se puede resolver. Ahora tienen que tomar en cuenta que este cálculo es offline, pues obviamente, aunque sea bastante tiempo, pues es razonable. Y esas son las dos versiones del algoritmo, ¿sí? Entonces aquí en este caso, ¿cuáles son los resultados que se obtuvieron? Con los siguientes, ese es el costo total. Aquí lo que está pasando es que la parte solar, bueno, en Texas ya hay bastante presencia de energía eólica en el oeste del estado, ¿sí? Entonces, en ese sentido, lamento que hay aquí, no está tan grande, 17%. La parte que sí crece bastante es la parte solar, como pueden ver aquí, casi nada en el año 25 llega a tener un aumento de 50 veces con respecto a lo que se tenía. En el caso de gas natural, sigue siendo pues, bastante importante la contribución, y de hecho también con el número de nosotros. Ahora, hay que tomar en cuenta que aquí esta predicción está basada en casos que se toman ahora. Este modelo también, la idea es que uno lo va resolviendo en años sucesivos. Es decir, ahora esto sería lo que podemos predecir que habría que hacer, por ejemplo, en los dos próximos años, y ya con nueva información en otro par de años más. Va a haber actualización de costos, va a haber actualización de tecnologías, entonces se vuelve a resolver este tipo de modelos, ¿sí? Entonces es una aplicación, obviamente, de MLP. Ahora vamos a ver qué pasa cuando tenemos problemas de tipo no lineal. Aquí una vez más, realmente tenemos una función activa, restricciones, tomamos la medida del 0,1. El caso ideal sería si las funciones son convexas, entonces este problema se puede resolver de una forma más o menos eficiente. Por eso tenemos un paper de revisión hace poco. Eso sería el caso convexo, que sería el caso ideal. El caso más difícil es cuando hay una complejidad, se varía, porque sería el caso de optimización global. Entonces, aquí es únicamente para la ideal, lo que ha pasado en este campo de MLP, pues empezó con el programa de tratamiento, el método de vendors, el método de automation, y de hecho, tenemos una versión. Todo el año, que es una programación cuadrática, que es una mejora sobre este inicial. Pero lo que es interesante aquí, todos estos códigos que estoy enumerando, todos son códigos comerciales, bueno, académicos, son académicos, no son comerciales. Pero parte de es porque, pues obviamente, resolver problemas no lineales no es tan robusto, depende mucho del punto de inicialización. Pero parte importante aquí es que los tres últimos códigos aquí, pueden resolver el problema a globalidad, o sea, no se pone únicamente la parte convexa. Una tendencia interesante que está pasando con los resolvedores es que está empezando a migrar hacia la parte no lineal. Un buen ejemplo es Cyprex y Globi, de hecho, que me viene a hablar, problemas mixtos cuadráticos. No sé si hay soluciones cuadráticas con función activa de sección, desde cuando resolver Cyprex y Globi, obviamente lo hacen de una forma bastante eficiente. Pero no linealidades generales, uno tiene que recurrir básicamente a este tipo de métodos. Entonces, la aplicación que quiero presentar aquí es la de Shellgas, obviamente nosotros, este es el estado de Pensilvania. Como pueden ver, pues ha habido mucha actividad, eso es lo que se llama el depósito de Marcelo. Obviamente ustedes también lo tienen aquí, tienen Vaca Muerta, que es el depósito de Marcelo en el mundo. En Estados Unidos sería básicamente, este es casi el mayor, y en Texas también está el Big Ford. Ahora, no sé, sabrán ustedes tal vez, básicamente, en lo que consiste la producción de Shellgas, uno tiene que hacer perforación a llegar a la capa donde está atrapado el gas, y básicamente eso requiere lo que llaman el fracking hidráulico, inyectar agua a alta presión con algunos productos químicos que entonces produce que se pueda desprender el gas.
Entonces, una de los, esto fue el trabajo de Marcus Ruben, que es un doctorado en este tema. Una de las complicaciones es que cuando uno va a una cierta región, el gas puede ser de calidades distintas. Puede haber uno que tenga relativamente poco, por ejemplo, etano, o los natural gas liquids, esto, o otras zonas donde hay bastante más. De hecho, en la zona de Barcelos, la calidad contiene bastante estos etanos que van a reclutar. Eso explica por qué, si me regreso aquí al mapa, justamente aquí cerca de Pittsburgh, Shell ha construido una planta enorme para producir polietileno. ¿Y por qué? Porque la disponibilidad del etano es muy barata y muy amplia. Entonces, eso ha hecho también que tenga un impacto en ese sentido. Un reto que es importante en esta área son las curvas de productividad. A diferencia, por ejemplo, de la producción de petróleo, donde es más suave, por decir, la caída, y pueden ver la caída de producción, empieza a caer bastante, bastante grande. Y eso implica que, por ejemplo, 65% en el primer año se consume. ¿Sí? Entonces, el reto ahí es más que nada por la parte logística, de cómo coordinar las perforaciones. ¿Sí? Entonces, aquí en este caso, lo que consideramos el problema es una área, como lo que vimos en la parte de Pensilvania, esto fue lo que hicimos con EQT, es una compañía de Shell Gas, que está basada en Pittsburgh, y básicamente uno tiene varios lugares que son candidatos donde se puede hacer la perforación, que obviamente eso implica también acuerdos de tipo comercial, y básicamente uno tiene plataformas de perforación o un equipo de perforación que esté disponible, que hay que mandarlo pues, a lugares distintos del PAD. Otra cosa importante es a dónde se va a entregar todo el gas o, por ejemplo, si hacemos la separación, etano y propano. ¿Sí? Entonces, la parte aquí, usamos también un poco el concepto, si tienen ustedes, de superestructura. Esta puede ser una superestructura de la tubería, de la pipeline que está conectando los pads distintos, tomando en cuenta también la parte de la geografía. Y en este caso también consideramos la parte de los compresores. Obviamente se necesitan estaciones de compresor, sobre todo para hacer la entrega a los puntos finales. Y la otra parte que es muy, muy importante son las fuentes de agua. Es decir, va a haber fuentes de agua porque como se consume bastante agua, tenemos que ver a dónde lo vamos a conseguir y cómo se va a distribuir en los pads distintos. ¿Eh? Y la otra parte importante son las plantas de procesamiento, que son plantas de separación, donde estamos separando el gas natural líquido del metano, por ejemplo. ¿Sí? El objetivo aquí es maximizar el valor objeto presente, y ese problema tiene dos elementos, por ejemplo, así, decisiones de planeación, que serían, por ejemplo, cuál sería la programación para la perforación, aquí se perfora, se termina, o puede haber shocking y después se va a la producción, que puede ser por una cantidad de años bastante grande. Entonces, hay elementos o la parte del manejo de agua que son gestión, por decirlo así, y el otro tipo de gestión es el tipo de diseño, que básicamente cuál es la cooperación de las tuberías, del cable network y dónde se van a instalar los compresores. Y básicamente, entonces aquí, pues hay un gran número de variables, sobre todo discretas, porque como decíamos, pues, son obviamente discretos, con lo que vamos a comunicar como variables continuas. Y en palabras, el problema es el siguiente: maximizar el valor del presente, están obviamente las ganancias, los gastos de desarrollo, compresores, hay que variar las royalties, también por el agua fresca, y las restricciones que son la construcción de la perforación que se hace. En cada uno de los pads normalmente se perforan hasta 20 wells. ¿Sí? Y hay pues, restricciones de producción de gas, el flujo, el manejo de agua, etc. El modelo es un modelo MINLP multiperiodo, ¿sí? Porque vamos a tomar una inversión de tiempo que típicamente vamos a dividir entre trimestres. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo que tomamos en cuenta, es un greenfield, o sea, es una zona nueva, se toman 10 años de planeación, hay 10 candidatos para zonas donde se puede hacer la perforación y aquí en ese caso hay variación también de la calidad según en donde se haga la perforación.
Entonces, aquí en este caso, la solución óptima que dio lugar de la estructura de pata es la que se muestra aquí, con los diámetros correspondientes, como pueden revisar en pulgadas, y también aquí la aceleración de este compresor, como la planta de procesamiento que procesa 50 millones de pies cúbicos por día. ¿Sí? Entonces, eso es lo que sale del modelo. Una cosa que es interesante aquí, bueno, pueden ver el modelo. Fueron 13.000 ecuaciones, hay 25.000 variables de uno. Eso requirió un poco más, una hora y media de solución. Aquí lo que hubo que hacer fue un método específico para resolver este problema, explotando pues, la desproporción. Porque una cosa que sucede, ecuaciones bilineales, si se hace un balance total, se pueden eliminar las partes bilineales y eso le queda una cuota para el problema, y después se refina ya para cuando se mezclan las fuentes, ¿sí? Ese fue el MPB. Y la otra cosa interesante es el plan de producción. Aquí vemos para las 9, para los 10 pads donde se hace la perforación, cuando empieza a perforarse, cuando se construye, cuando se hace la perforación, cuando se completa y cuando empieza a hacer la producción. Y una cosa interesante que sucedió aquí fue ver la cuestión de que uno podía ir, por ejemplo, a un cierto pad, perforar 4 pozos, ¿sí? Ir en producción y después regresar y perforar 2 más y 4 más, es decir, regresar después de haber estado en ese pad, ¿sí? Entonces, pues como pueden ver, esto es algo bastante completo. Y esta idea de regresar al pad se llama Return to Pad Operations, que no es una cosa muy obvia. Ahora, una de las razones por las que se hace eso es porque existe también el problema que hay que balancear la producción con la capacidad. Entonces, como pueden ver aquí, ese es el perfil de producción que hace que llegue aquí al máximo, está explotando lo que ya se ha invertido y lo que se puede producir por lo requerido. Eso sería para las ventas de metal. Ahora, una cosa interesante que sucedió aquí, como el presidente que acaba acá en MPP, hay que mover el equipo, hay que mover gente, ¿cómo lo hacemos? Entonces la idea era decir, bueno, ¿qué pasa si uno adopta ese tipo de política? Entonces aquí vimos, en este segundo caso, el valor neto presente del proyecto era 61.2 millones. En el momento en que se permitía el return to pad operation, el valor neto presente subió de 81 a 200. ¿Por qué? Porque se puede producir mucho más, claro, a expensas de una logística un poco más complicada, de mover el equipo, de mover los operadores que lo manejaron. Pero creo que fue un caso interesante que muestra obviamente también el valor de hacer una optimización, el impacto que puede tener a nivel industrial, ¿sí? Ahora, una cosa que quería mencionar aquí, el tema de shale gas también es controversial. Etcétera. Pero una cosa que desgraciadamente creo que no se ha hablado mucho, de alguna razón, no sé, es la que se ve aquí. Resulta que en Estados Unidos las emisiones de CO2, ¿sí? Más o menos desde el año algo así como 2007 hasta el año 2020, han decrecido un 15%. ¿Para por qué? Han decrecido un 15% porque ha aumentado el uso de gas natural que ha ido desplazando el uso de carbón. Carbono emite el doble de CO2, el gas natural emite la mitad. Y es por eso que creo que es importante tener un poco el concepto de que en inglés se llama el bridge fuel. Obviamente a largo plazo tal vez el gas natural no va a ser la solución, pero a corto plazo sí que puede ayudar si pasamos el carbono de una forma relativamente rápida. Si no se puede pensar en el decrecimiento del 15%, es algo pues, bastante sustancial. En el caso de Estados Unidos, y hace básicamente por la parte de Shell, ¿no? Entonces, una otra aplicación de mi MLP es síntesis de aceleraciones de columnas, es el trabajo de José Caballero. Básicamente, aquí la idea era explorar el uso de columnas de pared dividida, también con particiones. Básicamente, eso es un ejemplo con 5 componentes hexanos
hasta el karma. Y esta sería la optimización de la superestructura. Y básicamente lo interesante es que esta optimización de la superestructura sería con columnas condicionales, aunque sean integradas técnicamente, que ya es un paso adelante, tiene ese costo de 550 miles de dólares por año. Y en este caso, cuando se utilizan las columnas de paredes divididas, después voy a presentar un caso más concreto sobre eso, uno puede lograr pues una reducción de costo bastante notable, pero también sobre todo con menos equipo. Y eso es lo que la programación unidad mixta que tuvo el papel para poder predecir ese tipo de diseños, ¿sí? Y también por lo tanto ese tipo de consumo de energía. Bueno, entonces el próximo tema sería optimización global, o sea, ¿cuál es el estado de arte? El problema que se presenta ahí es como en esta figura ven, tenemos una función objetivo que tiene el óptimo global aquí con un óptimo local aquí, y la región factible inclusive puede ser discontinua, pero eso es un problema bastante complejo. Entonces lo que se hace en el área de optimización global es reemplazar la función objetivo por una relajación convexa como la que vemos aquí, y lo mismo en la región factible. Ahora, el problema de la relajación convexa, si no es muy ajustada, nos va a dar una cota inferior que está bastante alejada del óptimo global. Eso implica que vamos a tener que hacer muchas particiones hasta cerrar el gap. Entonces, yo diría, desde el punto de vista intelectual, el reto aquí es cómo podemos conseguir relajaciones que sean más ajustadas, que tengan la propiedad que nos produzcan cotas inferiores que sean mucho más ajustadas, ¿sí? Ese es básicamente el objetivo aquí. Y aquí, pues hay que hacer formulaciones y también métodos de solución. Entonces, el estado del arte aquí, una cosa que es interesante del área de optimización global, si uno mira este trabajo que inicia el Horstel en Tui, en Alemania y en Vietnam, era uno de los primeros métodos que se elaboraron, pero ha habido una actividad muy importante dentro de la ingeniería química. Si uno mira el trabajo que hizo Chris Wellers con Shell Ackerman, bueno, pues más después también Nixon Mides, Paul Barton, que tenemos aquí, de Carmen Renan, y el test que hemos hecho para la parte de programación disruptiva. Entonces, una cosa que es muy curiosa, eso ha pasado por eso también en el área de MIMLP, mi centro de la Unión. Hace 10, 15 años, uno iba al Departamento de Investigación Operativa, en el SCAR, prácticamente no se mencionaba en el MIMLP. Eso ya ha cambiado. ¿Por qué? Se ha visto. Pero, con toda sinceridad, sigo sin conseguir al fin, porque se ha tomado la iniciativa. Y ahora lo mismo está pasando en el área de optimización global. Los grandes de la disciplina que han colocado el progreso en esa área son ingenieros químicos. Esa es una muestra de ello. Ahora, voy a presentar ese ejemplo, lo presentaron hoy en la mañana también, pero bueno, vamos a repasar un poco, porque es una aplicación interesante de optimización global. Era básicamente sistemas de agua, toman agua, puedes utilizar varios equipos, aquí hay una palera, una torre de entrenamiento, y el sistema convencional es básicamente conectar esta agua y tener una planta de tratamiento de agua. Esa es la solución convencional. Uno lo que quisiera hacer es obviamente reducir la cantidad de agua que uno necesita consumir. Entonces, para hacer eso, lo que hacemos es una superestructura donde aquí tenemos el objetivo principal aquí va a ser reutilizar y recircular agua con el efecto de disminuir el consumo de agua. Y lo que hacemos aquí, esta sería el agua fresca, que aquí esta es una unidad de proceso, un sink sería algo que está consumiendo el agua, pero se encuentra en una reacción, una fuente del agua, pues se encuentra en destilación, sobre todo de biomasa, donde se maneja mucha agua, y después están las unidades de tratamiento. Son cuatro tipos de bloques distintos, y lo que hacemos aquí básicamente es que se entra el agua y puede ser dirigido a cada una de estas unidades aquí, y pues la unidad de tratamiento también pronto puede recircular y dirigirlo a cada uno de estos. Sí, es un poco complicado, pero bueno, estamos con la idea de que uno puede hacer una superestructura con todas estas alternativas. El problema es o MLP
o MNLP, sino introduce variable C1 para las categorías. Aquí en ese caso, la bilinealidad, la no linealidad principal, ¿no?, es como las demás, que son ecuaciones de tipo bilineal, que son las que ocasionan que haya soluciones locales en el problema, ¿sí? Entonces aquí se puede también introducir variable C1 para simplificar un poco la configuración, ¿sí? Pero básicamente lo interesante de esta aplicación es que se puede resolver la linealidad global de una forma bastante razonable. De hecho, aquí rápidamente la parte de división de corrientes es una ecuación lineal y podemos navegar esta condición de 0,1 va a obligar que los puntos de la 0 siguen igual a 0, entonces esa parte es sencilla. La parte complicada es la parte de los prestadores, cuando se mezclan las corrientes, el total es lineal, pero el que es por componente en ese tipo contaminante, tengo el producto de flujo por posición, el que es una función de tipo bilineal. Las unidades del proceso, aquí estamos poniendo muy sencillo, suponiendo que hay datos de planta, donde uno determina cuál es la cantidad que se está generando de contaminante en cada equipo, que es la cuestión de tipo lineal, ¿sí? La otra línea, no linealidad, surge en la función objetivo, porque este sería el costo del agua fresca, pero el costo de inmersión obedece economías de escala, elevado, digamos, 4.6, que sería el exponente de alfa, ¿sí? Para los dos, como se maneja tradicionalmente, es de la forma siguiente. El producto bilineal, por ejemplo, F por C, la concentración, que es esta curva, se reemplaza por cuatro desigualdades lineales, son las famosas desigualdades de McCormick, que están acotando a la solución factible, ¿sí? Y en el caso de la función cóncava de costo, simplemente es la secante, que sería la función lineal que es la más cercana a la función no lineal. Entonces lo que sucede, cuando hicimos ese trabajo, de hecho hicimos, utilizamos esos subestimadores, y entonces encontramos que las cotas que encontrábamos eran muy débiles, requerían muchísimo por el cómputo. Entonces aquí una cosa interesante que sucedió, empezamos a decir, bueno, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que el modelo relajado sacaba menos contaminantes de los que estaba, por decirlo así, haciendo trampa. ¿Por qué? Porque se estaba relajando esta ecuación combinada. Entonces decía, bueno, es más barato no sacar todos los contaminantes, y simplemente subir ese tratamiento, ¿sí? Entonces una idea que hicimos aquí es basado totalmente en un insight físico, por decirlo así, dijimos, bueno, ¿por qué no añadimos un balance total obligado a que el contaminante que entra tenga que ser igual al contaminante que está simplemente estar? Y resulta que esa restricción ayudó muchísimo, mejoró muchísimo a contener el problema. Y esta ecuación se puede interpretar como un corte que es de tipo redundante para el modelo original. Uno no escribiría el balance total porque está implicado por los balances individuales, pero desde el punto de vista de optimización es un corte como redundante, ¿sí? Porque va a cortar parte del espacio factible de la ecuación. En el caso también uno puede encontrar cotas más ajustadas de las variables, y este es un ejemplo de una implementación, 5 unidades de proceso, 3 de tratamiento y 3 contaminantes. Esa fue la superestructura y pueden ver el tamaño del MNLP, 200 variables, 70 de 1, se resuelve un poco más o menos de 3 minutos, eso es comparo y con la ecuación adicional que les mencioné, esa es la solución. La solución aquí que tiene la virtud de que toma agua fresca y únicamente la dirige a la unidad proceso 1. La 2, 4 y 5 están todas utilizando agua recirculada o reuso, ¿sí? Porque vienen de las unidades aquí de tratamiento. Obviamente no es muy obvia esta configuración, pero lo que sí es importante es el significado de encontrar la global. Significa que si hubiéramos utilizado el sistema convencional, hubiéramos consumido 300 toneladas por hora. Con esta solución que tenemos aquí, podemos demostrar que podemos producir el consumo de agua a 40 toneladas por hora. Pues obviamente es de bastante significado en ese sentido ese resultado. Entonces, ahora el siguiente caso que quiero presentar es el de coagulación disyuntiva. Aquí en este caso es una forma más general de escribir un problema de optimización, donde en lugar de variables C1 son variables booleanas,
¿sí? Y tenemos esta distinción, básicamente aquí es continua, las variantes booleanas, tenemos el composición objetivo, tenemos las restricciones comunes, y después tenemos proposiciones lógicas. Aquí vamos a representar la lógica en forma de lógica proposicional, en lugar de escribirlo como ecuaciones. Y también lo que vamos a hacer es usar disyunciones que son un operador de O que dice, bueno, yo tengo esta alternativa 1, 2 y 3. Si uso la alternativa 1, aplico esas ecuaciones. Si uso la 2, aplico esa ecuación, pero únicamente una de las alternativas se puede seleccionar. Y ese es un modelo que no se puede escribir con un NLP, que sería obviamente discontinuo. Entonces el operador de O. Y nosotros hemos encontrado que esta representación ayuda mucho a formular los problemas, porque es como hacer una representación más conceptual, simbólica, y de ahí, en todo caso, después derivar los modelos en NLP que son de tipo. ¿Sí? Y también ha habido trabajo para funciones japonesas. Y de hecho, el desarrollo más reciente que hemos tenido aquí en el CDP es el trabajo de Xi Chen, que básicamente uno formula este modelo, como yo lo presenté, y uno tiene la opción de generar modelos en NLP, ya sea vía BGM o formalization, o métodos específicos que resuelven retos basados en lógica y en otros meses. Pues la cosa interesante en este desarrollo que ha habido presente con nosotros, que podemos ser parte del proyecto de ideas, es que eso ha permitido pues, formular una serie de fórmulas interesantes, pero con mucha flexibilidad de cómo se formula al final de cuentas para la solución y qué método de solución se utiliza. ¿Sí? Entonces, aquí quería presentar el ejemplo de la carga, para expresar un poco la que presenté antes con José Caballero. Si yo tengo que separar cuatro componentes, requiero tres columnas, que no sería la secuencia directa. Aquí en este caso, se puede decir, bueno, igual lo puedo hacer en una sola columna, sería un ejemplo de especificación de proceso, donde se extrae B aquí y hay una pared aquí intermedia. Entonces, básicamente, la forma que maneja esta columna está aquí, esta pared divisoria, y el número de platos en que. De la izquierda y de la derecha, no tienen que ser igual, pueden ser datos distintos, entonces, como si fuera una columna de vida. Y otra cosa muy importante que hay que decidir aquí, es fácil el producto más volátil, el producto más pesado, pero hay que decidir en qué punto podemos extraer los otros dos componentes, que serían el caso de el base. ¿Sí? Entonces, decisiones de diseño son cuántos pasos en cada sección, dónde se extraen los productos, las cargas de condensador nivel rápido, ¿sí? Y este lo escribimos como un modelo riguroso, ¿sí? Con balance de materia, el equilibrio, la suma, las entalpías, ¿sí? Y en este caso, bueno, se da más puesta geométricamente la representación de cómo se traduce la parte definitiva. Lo interesante de este problema es que si uno cuenta el número de posibilidades de combinaciones de platos de donde se alimenta, donde se extrae, hay 42 millones. Obviamente, si uno hiciera una numeración exhaustiva, sería posible resolver el problema. Aquí, en este caso, requiere 100 disyunciones, aproximadamente 5.000 disyunciones algebraicas, y eso se resolvió en algo así un poco más de 10 minutos en el software que les presenté, utilizando uno de los métodos que es el multi-phase approximation. Y el diseño que resultó se presenta aquí, decía 46 patos, donde se ponía la alimentación, y comparado con el convencional, costaba 0.6 millones en contra de ser 1.4, cuando se tienen las cuatro columnas. Aquí vienen básicamente los perfiles, aquí del lado izquierdo de la pared, y este del lado derecho de la pared. ¿Sí? Entonces, es otra, pues, el tema de identificación de procesos también siendo uno de los temas que está recibiendo atención, una de las formas de abordar el problema de sustentabilidad. ¿Sí? Un proyecto relacionado a eso, de visitante Andrea Ortiz con el profesor Arturo Jiménez en México. La idea era básicamente un problema tipo multiobjetivo, en donde nos interesa manejar el tema de seguridad, queremos minimizar el riesgo, maximizar la disponibilidad, que está relacionada
vulnerability y minimizar el costo. Entonces, básicamente son, y aquí en este caso, para la vulnerability, que postula en una cierta superestructura unidades redundantes para ver cuánta redundancia hay que agregar para obtener una cierta disponibilidad de coordinación. Eso lo aplicamos, de hecho, en una planta de separación de aire. Precisamente tengo que decir, como se hizo este trabajo, un par de meses antes hubo un accidente en una planta de alimentos con la de Kansas, para destruir desvivientes en la planta. Bueno, normalmente sería la planta de separación de aire, no podría ser tan peligroso, pero también se maneja gases y temperaturas muy extremas. Aquí lo importante fue obtener, digamos, esta curva Pareto que indica la ganancia total contra el riesgo, ¿sí? Pues obviamente, pues un poco como siempre, si uno reduce el riesgo, que la planta sea más segura, pues hay esperanzas de reducir el costo, que curiosamente la disponibilidad que viene de la parte de la BLP también aumenta cuando el proceso es más seguro, es más confiable. A medida que va aumentando el riesgo, también va disminuyendo la disponibilidad en promedio de la planta. Entonces, en el caso de estudios, se aplicó precisamente con el software igual el otro. ¿Sí? Entonces, con eso, bueno, creo que he llegado a hacer unos pocos minutos, ¿verdad? Entonces, nada más quería concluir, pues, ver que pues, ha habido pues, bastante progreso. La optimización, pues llega a la parte mixta lineal, la no lineal ya ha habido significante, y el TDP pues ha habido también un progreso, pero lo que también indica es que, sobre todo las personas no lineales, muchas veces uno tiene que desarrollar moviendo sus soluciones ad hoc, porque son por lo menos ¿sí? Y eso, pues, la parte importante de lo que vamos a pensar de aquí, que este tipo de técnicas pues, se pueden aplicar en una serie de distintos por alguna investigación por la parte de sostenibilidad. ¿Sí? Pues con eso, con eso de la primera plática, muchas gracias por su atención y cualquier pregunta como siempre. ¿Sí? Gracias. Bueno, muchas gracias, Ignacio. ¿Y preguntas? No, en realidad el último problema es que había tres objetivos. Exacto. ¿Cómo los manejaron para poder sí. Armar la curva? En este caso, por ejemplo, lo que encontramos es que había se podía reducir a dos objetivos porque usar el riesgo maximizaba también el ambiente. Entonces, en efectivo, tres objetivos se pueden reducir a dos porque si bien el uno al otro, entonces se da la configuración. Ignacio, algo muy puntual respecto del proyecto con ExxonMobil sí. De energía en Texas. El horizonte de tiempo, si no recuerdo mal, era 30 años. Exacto. Pero aplicaban algo como horizonte móvil, digamos, las decisiones las aplicaban cada año o dos años, porque mi duda es. ¿Cómo es la calidad de la predicción, por ejemplo, lo de la demanda en un horizonte de tiempo tan largo? Sí. No, o sea, la idea era que el modelo toma en cuenta 30 años, ¿sí? En total, simultáneamente, obviamente basado en unas predicciones de demanda. Obviamente, a medida que nos vamos más hacia adentro, más tarde, va a haber más incertidumbre. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos manejando sobre eso. Pero yo creo que lo entonces uno puede decir, bueno, tiene caso hacer eso, la idea de tratar de tomar en cuenta lo que puede pasar en el futuro es el impacto que puede tener en las decisiones iniciales. ¿Sí? Entonces, cuando mencionabas tú resolverlo tipo receiving horizon, ¿sí? Sería, yo tengo un modelo, lo resuelvo ahora mismo, en 30 años, con los datos que tenga, igual puedo variar también, no sé, algunos datos para hacer casos de estudio, pero vamos a suponer que me quedo con esa solución o con una de ellas. ¿Sí? Entonces, lo que yo iba es que ese mismo modelo, digamos un año después o dos años después, lo podemos revisitar. Hay datos nuevos porque hay nuevas tecnologías que van a impactar tanto el tipo de equipo, las eficiencias, el consumo,
etc. Entonces, la aplicación real va a ser obviamente el Visible Horizon. Pero la solución la estamos haciendo simultáneamente. ¿Por qué? Porque queremos tomar en cuenta, porque es importante, si vieron aquí, luego la energía solar no entraba hasta más bien hasta el final. Entonces, si nosotros lo aportábamos, estamos mejorando el impacto más grande de la ciudad sobre digamos, el gas natural, como la bomba. Pero, ¿qué pasa si cuando lo corres para verificar la solución a 2 o 3 años, resulta que alguna decisión de inversión que iba a ser a los 10, por esos nuevos datos que cambian, puede cambiar? Si no digo. Sí, pero una vez más, cuando hablamos de cambios de datos, estamos hablando. Ahora mismo es A igual a 0, es un modelo de alguna u otra forma, en un plazo de 30 años. El año próximo, en el 2022, se vuelve a resolver el modelo, donde ya se pueden actualizar datos. Lo importante es lo siguiente, en el año ahora, en el A igual a 0, vamos a implementar lo que nos digan para el año próximo. Vamos a hacer acción, vamos a hacer. Entonces, el año próximo, en el 2022, cuando volvemos a correr el modelo con nuevos datos, nos va a predecir qué es lo que tendría que hacer en el año 2022 actualizado. Si nosotros cortáramos y dijéramos para qué hacer el problema con el plazo de alarma, hay la dificultad que no se anticipa el impacto de decisiones futuras en decisiones presentes. Y obviamente, también la otra cosa que cuenta la siguiente, por la parte del valor neto presente, el impacto de decisiones futuras tiene menos peso que obviamente las decisiones que están más cerca del tiempo que van a hacer. Entonces, pero lo importante es tomar en cuenta, de hecho, les tengo que decir una cosa interesante de este modelo. MIT, ustedes saben, tiene una cosa que se llama Energy Initiative, MIT, Bob Maxwell está. Eso. Pues uno de los chicos que estaba en ExxonMobil, camarada, está ahora en ese esquema y ellos han desarrollado un código basado exactamente en este modelo. Se llama GenX, GNX. Porque hay obviamente la interés, hay demanda. Una parte que hemos tenido recientemente que es también interesante para nosotros con el proyecto del Departamento de Energía es. Mucha presión por tratar de quitar lo más pronto posible las energías fósiles. Entonces, si tienes un modelo de este tipo, pues por lo menos plantearte la pregunta de decir, ¿qué pasaría si en 10 años se elimina totalmente la energía fósil? ¿Cuál sería la implicación hacia el futuro? ¿Puede o no ser factible para empezar? Y si es factible, ¿cuánto va a costar eso? Es para soportar decisiones que son en realidad más de planeación general, nada más que a nivel puntual de empresa. Bueno, muchas gracias. Yo quería consultar tu opinión sobre que va a tener el impacto de la computación cuántica.